Es cierto, hoy es mi cumpleaños. Vaya que lo diría. Hoy, el día de hoy es mi cumpleaños. Party. Sí, Party. es mi cumpleaños, es mi cumpleaños, es mi cumpleaños, es mi cumpleaños. ¿Alguien ha visto a este amigo No. Ah, es mi cumpleaños. No puedo creer que hoy día cumpla 20 años. Bueno, como sea, también es? entonces ahora sí. Tengo que planear todo para una gran fiesta para que mis amigos vengan. Ya sé. Voy a ir a la librería para ver cómo organizar los cumpleaños. Más tarde en la librería. A ver, así es, ya. Necesito la torta. También necesito los dulces, los piqueos. Gelatina, tal vez. Gelatina, ya, a ver, refrescos, también piñata, creo, bueno, como sea, y que los invitados no se olviden de llegar tarde, o sea, que no lleguen tarde. Creo que podría hacer esto. Un vaso de agua. Ya está, ahora sí. Ya que he traído un montón de dulces del supermercado, ahora sí, simplemente tendré que poner la torta y decorar todo y organizarla como yo quiera. Está refresco, está rico. De seguro a mis amigos les gustará. Ahora lo que necesito es la torta. Es cierto, tengo que hornear una torta rápido. Listo. Aquí pondré la vela. Y listo, así tengo mi torta. ¡Qué ingenioso! Tengo que organizar todo. 3 horas después. ¿Qué? Ya me cansé. Por lo menos todo está decorado. Los invitados, ya llegaron. A ver, mi primer invitado. A ver. Oh, Eduardo, ¿cómo estás? Ah, yo muy bien, René. Oh, qué bueno que vienes aquí a mi fiesta de cumpleaños. ¿Recibiste la invitación? Sí, obviamente recibo las invitaciones. Vaya, ¿en serio? Sí. Bueno, ahora espera el otro invitado. Otro invitado, otro invitado. A ver, ¿quién Mario. será? ¿Quién será? Hola, Mario. Hola. Ay, trajiste al amigo, al cerdo, amigo, ¿cierto? Sí. ¿Cuándo va a comenzar la fiesta? Falta poco. A ver, ¿quién se da? A ver, vamos. Oh, aquí está, también aquí estás tú, Chucky, también está aquí Luigi, también Yoshi, vaya. Ya, a ver, no, pero, a ver, veamos qué invitados más llegaron, a ver. Oh, a ver, veamos, a ver qué invitados más llegaron, a ver. Ah, Reda, Pepo, París, ¿cómo están? A nosotros estamos bien. Sí, y muy felices de que ya lleguemos por fin a tu fiesta. Vaya, en ¡Me serio. faltó! Oh, ustedes, ya vinieron todos mis amigos, todos, Un vaya. momento, hay que Por fin esperar. llegaron todos. Un momento, ¿qué hay del jefe? Ah, lo siento, es que el jefe no lo llegué a invitar ya que él está en su casa está trabajando. ¿En serio? Sí. Bueno, como sea, empezar la fiesta. Sí, esta fiesta está divertida. Sí, estamos bailando, sí. Oigan todos, escúchenme bien. Ahora sí, ya terminó la hora de la fiesta, del baile. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Ah, no te preocupes, Mario, ¿verdad? Ahora lo que sigue es ver televisión. ¿Ver televisión? Yo no recuerdo que se hacían eso en las fiestas. Sí, yo he ido a muchas fiestas, pero nadie dijo sobre ver televisión. Oh, no te preocupes, es nuevo para mí. Veamos qué dará. Esta es mi parte favorita. ¿Cómo que es tu parte favorita? Esta parte es divertida. Vamos, René, no digas tonterías. No se ve nada en tu tele. Además, ese canal ni siquiera funciona.
Oh, vamos, René, hay que hacer algo. A ver, déjame ver mi lista. A ver, ya, a ver, televisión. Ay, ahora sigue. Leer con revistas con Dodito. ¿Leer? René, yo he ido a un montón de fiestas y esto nunca salió aquí. Oh, no te preocupes, es algo nuevo en mi fiesta. Así que a leer historietas. Vaya, esto no es como yo lo planeaba. Te has dicho como yo planeo, así que esta es mi rutina de leer fiesta. De leer, ¿comprenden? Así que prepárense a leer con Dodito. ¡Ay, está bien! A ver, voy a leerlo. A ver, bueno, yo por esto estaré en unos refrescos. ¿Te gustó? ¿Te estás riendo de una página? ¿Cuál es el chiste? ¿Qué le digo? No le tengo que decir que no leí ni una página y que solo estoy viendo la portada. Decía el chiste de... ¿Cómo se dice? Del chiste de Pocoyo. A ver, ¿cuál era el chiste? Yo no recuerdo que en alguna revista que yo tenía dijeran ese chiste. Ah, bueno, verás. El chiste era como... A ver, comenzaba así. Dice, ¿conoces a Pocoyo? Sí, pues también yo. Es el mejor chiste que conocí, es cierto. Fío, qué suerte que me recordé el chiste de Pocoyo. Oh, René, ya vamos. Necesitamos divertirnos haciendo otra cosa. Según tú, ¿cómo qué? Bueno, ya sería la hora como de los juegos o de comer. Piqueo. Este rico y delicioso piqueo. No, Eduardo. Pepo. ¿Qué? ¿Pero por qué? Necesitas esperar. Porque esto aún no está en mi lista. Oh, vamos, ¿cuánto falta para tu lista? A ver... Poco. Ahora sí... Ahora lo que sigue es... Conducir mi auto y después pasear por la ciudad. Y después ir en autobús. Vaya fiesta. 2 horas de puro aburrimiento después. Bueno, ¿ya les gustó? Más o menos. Bueno, ahora sí, lo que tú querías, Pepo. Ahora sí, cómete los dulces. ¡Sí! ¡Dulces! ¡Ricos dulces, por fin! ¡Invítame! ¡No, yo también quiero! ¡No, yo también quiero! ¡No, yo también! ¡No! ¡Ya también quiero los... También quiero, no, estos dulces son míos, no, dame estos dulces, no, a ver, oigan a la siguiente rutina de la lista, está bien, ahora qué, bueno, suelta los dulces. Bueno, ahora sí, el siguiente paso es a ver, disfrazarse y ver más televisión. Se acabó, ya me cansé. No puedo soportar esto. Esta es la peor fiesta en la que he ido. Sí, yo creí que iba a haber así como piñata o torta. Bueno, Pepe, pero resulta que yo también tengo... No nos digas más, René. Nos vamos. Esta es la peor fiesta a la que he ido. Sí, yo también lo creo. Concuerdo contigo. Yo también. Pero no se vayan, no. Me voy de aquí. No se vayan, por favor. Qué bueno que ya abandonamos esa aburrida fiesta. ¿Concuerdan? Sí. ¿Por qué me tuvo que pasar esto? Oigan, escuchen, es René. Escuchen. ¿Por qué? Mis amigos no están ahora en mi cumpleaños. Y todo esto es por tu culpa, maldita lista. ¡Muere! ¿Ahora qué haré? No puedo hacer una fiesta sin mis amigos. Ahora voy a tener que quedarme aquí para estar solo por el resto de mis días.
Alguien toca. Hola, sorpresa. Amigos. Pasen, pasen rápido, rápido. Y bien, ¿para qué vinieron aquí, amigos? Pensé que ya no querían volver a mi fiesta. No, bueno, verás, es que ya nos estábamos aburriendo en tu fiesta. Sí, pero te escuchamos ahí que estabas llorando en tu casa ahí porque ya arrepintiéndote de tu rutina y tu fiesta. Ah, sí, lo siento, verás, es que quería hacer algo innovador. Sí, pero la cosa innovadora resultó ser algo aburrida. Cierto. Bueno, además, resulta que también ya te escuchamos llorando en tu casa, que decidimos volver aquí. Pero esta vez... Está bien. Ya, bueno. Pero ahora también voy a poner las cosas que deben haber en una fiesta normal. Sí, eso no me aburre. Sí, ahora vamos a... ¿Cuál edad? A tomar los refrescos. ¡Ah, sí, a tomar los refrescos! ¡Sí! ¡Sí! ¿Qué clase de refresco es este? Verás, este es un refresco con sabor a maní. ¿Maní? ¿Qué tal si pasamos a lo de la piñata? Ah, no, no era la piñata, era la torta. ¡Oh, sí, la torta! ¡Vamos! Torta. La torta, sí, vamos a la torta. Aquí está mi torta, ahora sí. Ya, aquí está la vela, ahora sí. Cantémosle feliz cumpleaños a René. Así. Cumpleaños feliz. Te deseamos a ti. Cumpleaños felices. Deseamos a ti. Cumpleaños feliz. Que los deseamos a ti. Los cumplas felices. Hasta el año 3000. Ya sopla la vela, sopla. Sí, mordida. Está bien. Está rico. ¿Alguien quiere un trozo de donde dejé mi baba? No. Bueno, ahora sí, prenda las luces de nuevo. Ahora sí, vamos a partir la torta. Sí, la torta. Sí, la torta. Sí, ahora partir la torta. Sí, ahora sí. Vengan aquí por su torta. Sí, vamos. Qué rica torta. Bueno, ahora sí, ya seguir escuchando música. Sí. A la mañana siguiente. Ay, mi cabeza. Necesito usar el baño. Me dolió el estómago. Ay, a mí me duele el estómago. Fue la mejor fiesta de todos.